bastante responsable, perseverante. Creo que eso para mí ha sido fundamental en mis comienzos. Creo que la responsabilidad y la disciplina es muy fundamental para el deportista y el trabajo ni qué se diga. Y bueno, trato de todos los días plasmarlo en cada entrenamiento para así poder sacar provecho. La pasión por este deporte comienza desde muy niño. No tuve quizás la oportunidad de estar en escuelas reconocidas como la Tawiche, etc. Pero jugaba en mi colegio al principio, después fui parte de Mauro Blanco. Posterior a eso fui al Club Copper, que jugué la primera vez. Y bueno, ahí me vio el entrenador, que en ese entonces la primera de Oriente era David Avilés. Y me preguntó si me interesaba ir a jugar a Oriente, y creo que sin dudarlo lo acepté. Vivo con mi papá, mi mamá y mi hermano, un hermano menor. Y bueno, o sea, estuve en varios colegios, creo que por el tema del permiso para entrenar, creo que se me dificultaba un poco. Estuve en el Domingo Savio, estuve en el Británico. Y bueno, creo que en todas las instituciones en las que estuve me apoyaron al máximo para hacer lo que más me gustaba. Pienso que el apoyo de mi familia ha sido fundamental para estar donde estoy ahora. Se los agradezco siempre que tengo la oportunidad. Las dificultades siempre están, pero sinceramente hay buenos y malos momentos. La verdad que trato de los malos momentos dejarlos atrás, y de las cosas positivas sacar siempre lo bueno. Y bueno, creo que eso me ha ayudado bastante. Tuve bastantes compañeros, pero creo que con el que me ayudó bastante fue con Ronald, que jugué tres partidos. Y bueno, creo que para mí eso fue importante. Creo que la disciplina es muy importante, el trabajo igual, ser bastante perseverante y tener la cabeza bien clara, que eso es muy importante para el futbolista, que se trazan los caminos, y estoy seguro que si lo hacen, lo consiguen. La recompensa al trabajo que uno hace, creo que uno tiene que primero hacer las cosas bien en su equipo para llamar la atención del entrenador de la selección. Y bueno, creo que si uno hace bien las cosas vienen por añadidura.